tome fotografías ahorita en este momento. Porque para la seguridad de mi personal. Importante también entender a mi gente, ¿no? Porque pues, las fotografías salen en cualquier lado y pues la gente pues, los puede reconocer, ¿no? Entonces, cuando ellos están, adelante, pero ahorita mientras estamos nosotros, se los pido de la manera más atenta. Está bien. Por favor. Pues que ayer habíamos, supuestamente habíamos ido a dispararles pues ahí para allá para la de Chuquiapa, pero son puras de esas, la neta. La otra vez nos levantaron también que habíamos ido a disparar y ahora esta vez, ellos son los que tomaron la antena de Telcel y de la luz. No hay luz y no hay señal. Y ahí estamos con ellos. La mayoría de las personas que están ahí en el dichoso retén no son gente de ahí, son gente pagada, de La Mira y de Calpica. ¿Por qué se encapuchan? ¿Por qué no dan la cara? Es porque deben algo esos señores. Y el gobierno cayendo a la complicidad todo el tiempo. Además, ayer acaban de matar un remoto, creo que estaba aquí el remoto. Ellos lo que quieren hacer es desarmarnos y entregarnos con él, con ellos para que nos sacrifiquen en pocas palabras. No vamos a permitir el pueblo unido, jamás. Jamás van a hacer este. Yo no preferiría morir aquí, en la raya, pero aquí, no vamos a morir más. Vamos a terminar de pasar por allá. Yo quiero morir peleando que morir hincado de rodillas. Yo voy a morir de pie y no arrodillado.